Son 75 minutos. Eh, voy a contar algo que me pasó a mí espero que le haya pasado a mucha gente. Eh, incluso antes de ver 1985, la película de Santiago Mitre sobre los juicios a las juntas, que ha tenido tanta repercusión en la Argentina, tantas eh, visualizaciones en cine y ahora también eh, empieza en el streaming y le está yendo muy pero muy bien. Eh, ...digo por suerte para todos, eh, independientemente te guste más menos la película... Eh, ...que te guste, que, eh, que, que Alfonsino esté tan presente como querrías... ...o sí, que te parezca bien, eh, es una película que yo defino como imprescindible. Eh, pero antes de ver la película, había visto una nota en la revista MU... ...una de las muy buenas revistas que se editan en papel en la Argentina... ...en la cooperativa MU, donde está Sergio Giancaglini, gran maestro de periodistas... Eh, Claudia Acuña y un equipo de gente muy talentosa, donde además de hacer el, el avance de la película con Santiago Mitre, destacaban en un título la otra trinchera al equipo de jóvenes sub-30 que trabajaron en la trastienda del proceso judicial. Y bueno, fue mi primer llamado a atención. Cuando vi la peli, no, yo no lo tenía tan claro, a pesar de que soy contemporáneo y que yo trabajé en el. recogiendo testimonios en el Nunca Más en Rosario. Eh, no, no, sé, no, no tenía tan claro eh, esa participación tan fuerte. Y además que esos jóvenes, muchos de esos jóvenes, hicieron grandes carreras en, en sus profesiones, en muchos casos vinculadas a la justicia o a los derechos eh, humanos. Eh, nos están visitando porque aquella nota ya nos, nos entusiasmó. Eh, para intentar hablar con ellos. Eh, Maco Somigliana, que es antropólogo, trabaja en la procuración y forma parte del equipo argentino de antropología forense. Y además, cuando ustedes escuchan Somigliana, saben que también eh, es un apellido muy importante en la historia argentina, en el teatro argentino, dramaturgo, eh, director, y, y que además estuvo muy cerca de ese proceso judicial. Ahora le voy a preguntar a Maco, ¿de qué manera eh, en la película aparece muy cerquita de Estracera? asesorándolo incluso en el, en el texto final eh, de la locución. Y está Sergio Delgado con nosotros, el doctor Delgado integra la Cámara de Apelaciones en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires. Dos de esa, no sé si eran una decena más o menos de jóvenes eh, que participaron tan intensamente en ese proceso. Primero, bienvenidos, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias también. ¿Qué, Bienvenido. ¿Qué les pasó? Les pre pregunta para que contesten los dos. ¿Qué les pasó primero quizás, Maco? ¿Qué les pasó cuando vieron la película? ¿Ya la habían visto? Me imagino ustedes estuvieron en el proceso además. Sí, sí, estuvimos tratando de colaborar en el proceso y es rarísimo lo que pasó. Eh, es raro ver reflejado en una película cosas que vos viviste. Evidentemente hay muchas licencias y está bien que así sea. Vos tenés que contar una parte, me parece medio estéril la discusión de si está esto o no está aquello. En definitiva los directores y los guionistas deciden qué está y qué no está. Y padecen más que nadie el corte para que haya cosas que no estén. Claro. Pero, pero fue muy extraño, fue muy extraño, sigue siendo muy extraño. Estar hablando de esto acá mismo es una cosa muy extraña, porque hay cosas que uno tiene de las que uno tiene memoria, como decía Gelman, ¿no? la memoria de la verdad y la verdad de la memoria. Esas dos cosas están ahí haciendo tensión. Pero al mismo tiempo, como vos decías, muy contentos de que se sepa esto y de que. Y de que la, la remisión a la historia argentina no sea siempre una sucesión de, de, de males o de catástrofes o de, o de cosas que salen para el carajo. Uh -huh. eh, y en el caso suyo, Doc, y a mí me impactó también mucho, hace mucho que no hablaba del tema, no, no es algo que uno hable cotidianamente. Eh, no participé tanto en la confección de la película, para mí fue mucho... Más fuerte todavía. Para mí fue una sorpresa realmente, y lo que me quedó cuando salí es la sensación de distinguir lo que era verdad de lo que, lo que realmente pasa, había pasado, lo que era un recuerdo reconstruido, de lo que en realidad eran recuerdos ficticios que me implantaba ahora en la película, ¿no? Pues pasan cosas que uno vio en la película que dice, esto pasó, no, no había pasado. Algunas cosas las comentamos y... Después vimos, no, eso no pasó, el auto no explotó en ningún lado. No vimos claro, no hubo no, no vimos. un coche bomba, yo también lo vi. Claro, este... pero el que no estuvo en esa época puede haber pasado tranquilamente. Para el que Entonces no estuvo es en el... esa época, pasó eso. Claro, <laughs> obvio. Eh, y... Realmente muy, me pareció que además estaba muy bien logrado el clima de época, eh, lo que se sentía en, en tribunales acerca del juicio, eh, esa idea de que nadie quería colaborar. Eh, bueno, nosotros colaboramos, pero se, se palpaba eso. Y, ¿Qué hacía usted en ese momento antes de integrarse al, al equipo este? Yo trabajaba en tribunales en la Fiscalía Federal 3, donde había eh, trabajado trasera como fiscal, había ingresado uh -huh. con él. En realidad, mejor dicho, él era fiscal y me, me designó a mí como pinche en la Fiscalía Federal ¿Qué edad tenía? 3. 18 años cuando empecé 18. a trabajar. 19 cuando empecé a trabajar. Uh -huh. Eh, y por estar menos, con Estrasera termina en el equipo este de. Claro, él me conocía y me convoca a trabajar con él, eh, posiblemente después de que alguna gente ya, ya le hubiera dicho que no, que no, no iba a participar. Claro. O sea, no fui la, la primera opción, seguro, de, de ser con Besa, precisamente. <laughs> ¿Vos tenías una relación preexistente? Digo, porque en la nota de MU hablabas como que tenías una relación familiar con. Sí, sí, lo conocíamos familiarmente a Estrasera. Era mm. amigo de mis padres. Mm. ¿Y Maco, cómo llegaste al, al equipo? A mí me llevó Sergio. ¿Ah, sí? Porque nos conocíamos, los dos éramos pinches en distintas fiscalías. Y eh, sí, yo coincido como para responderlo bien. Había un clima en la justicia federal de ese momento. Ustedes conocen lo que es la justicia federal ahora. Imagínense una uh -huh. justicia federal después de la dictadura. Eh, éramos, digamos, nadie quería efectivamente tomar esa papa caliente, nadie quería. Y afortunadamente, me parece que es como en esas situaciones que no es que demos un paso al frente, sino que todos dan un paso hacia atrás y quedamos, y quedamos ahí. Algunos afortunadamente, quedamos adelante, claro. afortunadamente quedamos ahí. Creo que fue una, para todos fue una experiencia hermosísima. Fue uh -huh. de los mejores años de mi vida y creo que de la vida de todos nosotros. En mi caso, aparte, porque tuve la, la oportunidad de laburar con mi viejo, cosa que me encantó. Eh, y generamos un grupo otra de las cosas buenas que no te dije antes de la película es que nos volvimos a encontrar frecuentemente que claro. antes nos veíamos cada tanto no había no había tanto nos volvimos a encontrar los que estamos no desafortunadamente varios sí. no están eh... después los vamos a nombrar a todos por vamos favor a, no, para hacer justicia también vamos a nombrarlos a todos y, eh, y ¿qué, contame algo más de tu padre o, a mí lo que lo otro que me sorprendió mucho primero de, 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 de ver el rol de ustedes que no lo tenía tan claro y después me cerró claro sí si es lo que hacíamos en casi todos lados. Yo estudiaba otra cosa, pero me decía, hacía falta gente para, para volcar para nunca más la CONADEP bueno, y bueno ahí íbamos y, y sin computadora. También me hizo acordar. Yo lo pasaba, lo pasé a máquinas de escribir y me pasaba lo que pasa en la película. Me agarraban unos dolores de espalda, lloraba, me dolía el estómago. Me sentí muy identificado con ese proceso cuando vos traducías eso, ¿no? Esos testimonios. Pero contame tu viejo. tuvo ese rol tan 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 relevante ¿Eh, eh, que era amigo de trasera. Era, no, no era amigo amigo, pero eran, eran conocidos y, y, y se respetaban desde tiempo antes, digamos, con algunas circunstancias que, eh, con lo contradictorio que son todos los personajes. Eh, por ejemplo, yo a Estracera lo conocí personalmente en diciembre de 1978, cuando fue al, al velorio de un funcionario judicial que habían, que habían matado y habían tirado en los bosques de Palermo, que era Guillermo Díaz Lestrem, eso no era algo muy conveniente para él. Y sin embargo, él fue. Eh, Estrasera era, un, era un, un, una persona contradictoria, pero cuando pensaba algo, lo, 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 lo trataba de sostener. Eh, eh, quiere decir, se conocían de esas circunstancias, de haber tenido algunos amigos comunes, de haberse visto en circunstancias donde no eran muchos, más bien eran muy pocos, y los pocos eran señalados por el resto como esos que van a ir. Claro. ¿no? Eh, y a diferencia de lo que cuenta la película, no quiero entrar en esa cosa horrible, pero, pero no hubo obviamente ninguna, está muy bien puesto desde el punto de vista de, 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 del relato, pero no hubo ninguna, digamos, examen de ingreso a... Y, y mi viejo, por lo que yo recuerdo, entró después. Él tenía un manejo escénico evidente por, por, profesional, por profesión, digamos, claro, Y el juicio era una, era una caja de resonancia, era un, era un teatro, era un teatro. Y, y vos lo vas a entender si trabajaste en, con Conadep en Rosario. Eh, nuestro trabajo, más allá de que estemos muy orgullosos de él, no fue un trabajo tan eh, complejo, en el sentido de que había un tsunami atrás nuestro. Había un, un montón de personas que tenían la necesidad de contar lo que les había pasado, uh -huh. como ahora. Este, y nosotros lo único que hicimos fue encauzar eso en un sentido. Para mí en particular, después le preguntaría a Sergio si piensa lo mismo, pero para mí era muy tranquilizador en un punto del juicio cuando se habían desatado esas corrientes y la gente venía y decía cosas increíbles todos los días, todos los días, todo el tiempo. A veces hasta las 5 de la mañana. Lo que a mí me dio mucha tranquilidad es ver que en un punto de esa de esa ola había una persona que estaba ya escribiendo la acusación, o sea, mm. estaba pensando en cómo hacia dónde iba el proceso claro, ese, cómo lo orientaba y cómo como, como desde el punto de vista formal, sobre todo, pero también desde el punto de vista material, como hacia dónde hacia dónde iba ese tren loco, ¿viste? hacia uh -huh. dónde llegábamos. Eso para mí fue, fue muy... Y aparte de la experiencia de trabajar, ya te digo, de lunes a lunes, todos los días, sin horario, sin... sin... Claro, la causa era tan trascendente, ¿no? Me imagino, en ese momento. ¿Eran conscientes, doctor, de que estaban haciendo algo muy importante? Yo creo que sí. Eh, que era algo excepcional, que nos iba a marcar de por vida, que era este, la experiencia más interesante de nuestra vida, sí, si lo sabíamos en ese momento. De hecho le dedicamos todo el tiempo que pudimos. Uh -huh. O sea, no, no sentíamos que le dedicábamos tiempo. Estábamos viviendo lo mejor que podíamos vivir en ese momento, que era estar ahí, en ese momento. Eh... Les, les pido dos, dos miradas, sobre, una, una de cada uno, sobre Estracera, porque está bien en la peli cuando se plantea, se pasan facturas, Moreno Campo, no sé hasta qué punto eres así, con, con Estracera, eh, que claro, eran funcionarios que, que sobre todo Estracera, que venía de trabajar en la dictadura, y de pronto hace esto, ¿no? Entonces uno puede decir, che, pero para, pero Estracera hizo todo lo que podía haber hecho y quizás no porque si no estaría muerto no sé no, no sé nunca se sabe pero qué cómo, cómo lo ubican ustedes en, en, el, en, en el en la valoración histórica trasera yo tengo un recuerdo que no no puedo ubicar bien temporalmente si fue en el año 81 yo tenía a trabajar en febrero del 81 eh, antes de la guerra de Malvinas no y no me acuerdo si fue en ese año o al año siguiente llega la causa Greiber que venía de haber pasado por un consejo de guerra, o sea, habían estado primero secuestrados en campo clandestino, después habían pasado por un consejo de guerra y eh, después venía la, eh, a la justicia federal. Y me acuerdo que Estracera firmó un dictamen planteando la nulidad por haber sido torturados de las declaraciones de eh, este Isidoro Graiver y no me acuerdo mm. quién es más. Que era algo, este, no sé si hubo otro dictamen firmado por un fiscal federal planteando la nulidad por algo que había pasado en un Consejo de Guerra, diciendo que ese procedimiento fue nulo. Y eso generó que se anulara esa sentencia. Después acusó también, en la misma causa, por ahí, ¿no? Este, yo con mi, mi actual conocimiento jurídico diría, no, si yo planteé esa nulidad y se había avanzado a partir de la tortura, no hubiera acusado, Nevis, claro. Nevis, no sé, habría visto la forma de no seguir adelante. Él este, acusó. Eh, en, eh, hace poco vi también una imputación que le, le, le hace una persona a la que yo aprecio, me parece que es una, una chica militante muy interesante sobre el tema de la masacre de, de devoto. Es una causa en la que intervino también, pero intervino y dictaminó que era incompetente la justicia federal. Ese fue el dictamen de esta serie en ese caso, y claro, no correspondía que pidiera ninguna medida, se declaró la incompetencia, se trabó una cuestión de competencia que resolvió la Corte y la causa pasó al fuero ordinario. Tampoco tengo mi opinión sobre si eso es un delito de lesa humanidad o no, pero bueno, eh, era muy difícil tener posiciones. Eh, contemporáneamente con esta acera, por ahí, Zaffaroni era juez de sentencia. Zaffaroni, como juez de sentencia, tramitó el habeas corpus de Dagmar Heiling, que lo vimos después, ese habeas corpus, bueno, como material del juicio, y había llamado a producir prueba, y había producido prueba durante el año 76, 77, 78, haciendo declarar testigos y logró determinar en, el, en medio de la dictadura que había sido secuestrada, puede tener un, un auto, que, que había participado a STIS, que la habían llevado a la ESMA, que había sido vista en la ESMA. Esto determinado en el marco de una VIAS Corpus, donde después no pudo avanzar más. Y ahí quedó esa investigación, pero después se pudo retomar años después. Otro vía Corpus tramitado por Safari, el de Inés Ollelos. Este, oh, había logrado avanzar durante la dictadura. Era muy excepcional eso. Sí, sí, sí. Este, otro juez, Oliveri, era, ¿no? Ay, del... Que había eh, le traen la información de que una persona secuestrada en un lugar en forma clandestina, pide informes, le dicen que no está, va y allá en el lugar. Todo este, gesto por lo que se la vida, ¿no? Y si, pide que se lo anoten en la disposición conjunta en una causa, mm. y entonces se lo anota a exposición conjunta y así logra legalizar la detención mm. de una persona secuestrada. Eran muy excepcionales esos casos, ¿no? Después de la guerra de este, de Malvinas, causas que estaban en trámite antes avanzaron mucho más. Claro, claro. Uno se olvida, por ejemplo, a Macera lo metieron preso, eh, después de la guerra de Malvinas, terminó preso por el asunto de Branca, uh -huh. por el caso Branca, por la justicia Pe federal. Pero si lo tengo que retrotraer para... Sí. es trasera. Yo creo que una persona valiente de, y, y, y que tenía este, principios, tenía sus opiniones políticas... Eh, ...seguro que no era una persona que estuviera de acuerdo con, con el gobierno del 73 al 76... ...pero tampoco creo que haya apoyado un golpe de Estado... ...yo también me acuerdo, y lo, lo vivíamos en mi casa eso... ¿no? ...porque había empezado el proceso electoral, en el 76 se habían adelantado sí. los tiempos electorales... ...y había comenzado la campaña electoral... ...y en febrero, este, me acuerdo que, yo me acuerdo del discurso de Allende... El, 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 ...el discurso de Allende que era un discurso bastante positivo... ...pensando cómo se podía salir del, del problema que teníamos en aquel momento... ...el de Balbino, un, un discurso que era medio una, una lápida... ...que creo que fue el último discurso antes del golpe de Estado. Eh, y yo no, no sé si me las imagino o las recuerdo, este, pero, pero también pensaba... ...que había alguna posibilidad de este, una salida política, que, que no fue lo que pasó. Sí. Yo me acuerdo de haber comentado, no sé si lo comenté ahí o lo comenté en mi casa... ...no podía haber golpe de Estado, porque yo me acordaba de que cuando se fue Isabel Perón a Calamuchita... La acompañaron las mujeres, los comandantes. Dije, no van a mandar a las mujeres y después, y después va a haber un golpe. No pueden ser gente tan dolorosa. Tan sí. bueno, parece que no eran gente. Un hombre valiente, dijo Delgado. ¿Qué decís, Maco? Sin duda. Hay una cosa interesante de la película y que por ahí es una de las proyecciones que nos pueden servir para el presente. Y es que no nos tenemos que olvidar que era una transición. ¿no? O sea, los poderes estaban presentes y, y, y todo se hacía tentando a ver hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde avanzo y no pasa nada, hasta dónde avanzo y me cortan el dedo, hasta dónde... Entonces, eso hace que la gente tenga comportamientos contradictorios. En realidad todos tenemos comportamientos contradictorios en todo momento. Pero en un, momen, en un momento donde los poderes estaban tan licuados, donde efectivamente Malvinas había, se había modificado todo, todo el, digamos, el esquema político continental, se diría, eh, en, ese, en ese río revuelto, de contradicción. Eh, Julio, que para nosotros era el loco, eh, y tenía muy bien ganado ese apodo, era un tipo que cuando veía algo con suficiente claridad no dudaba. Y eso... Yo discutía muchísimo con él, uh -huh. Sergio también, discutíamos entre nosotros, pero porque es la, la propia contradicción de lo que se podía y lo que no se podía, no es que tuviéramos el, el norte tan claro, porque el norte sí, más o menos estaba claro, pero para llegar a ese norte había 10 millones de caminos distintos. Claro, claro. Pero yo creo que Julio sí, básicamente era un, era un tipo que sí, si, si... también que él se, se, se vio superado por la situación, por una situación que hubiera superado creo que a cualquiera, y estuvo a la altura. Eso es más de lo que se puede decir de la mayoría de las personas que yo he conocido. Ni hablar. Y además, bueno, poder llevar adelante el proceso y, y, y llevarlo hasta el final. Eh, ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. ¿Qué hicieron después? Sergio recién dijo que eh, eran conscientes, ¿no? De ese momento que era lo más importante que estaban haciendo en sus vidas, por lo menos hasta el momento. Eh, no sé si hoy todavía considera que fue así. Eh, pero ¿cómo siguieron después de semejante subidón, ¿no? Bueno. Después del, del juicio seguimos trabajando un tiempo en la fiscalía, hubo otra causa más importante, la 450 que tenía que ver con el cuerpo uno de Ejército, la causa Camps en la que se lo llevó a condenar, a Camps, a Checolás, a Cosani, este, y después llegaron las leyes de punto penal, obediencia de vida, y se acabó en este, toda posibilidad de intervenir. Yo después eh, de que se fue esta a la fiscalía, pasé a trabajar unos un tiempo en las vocalías vacantes de la Cámara Federal, se habían ido... Este, habían renunciado Gil y algún otro juez eh, y quedaban a vocales vacantes. Entonces pasé a trabajar ahí un tiempo y después me ofrecieron ir a trabajar con el Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, que habían designado recién en la. Contro... Era, se llamaba Controladuría General Comunal, la Defensoría del Pueblo de las Ciudades. ¿no? Estaba Antonio Cartañá a cargo, me llevó Mario Canora, que había sido secretario de la Fiscalía de la Cámara, eh, me invita a trabajar con él. Yo había hecho unos informes de derecho previsional para para él y fui a trabajar ahí algunos años, unos años, 20 años, trabajé sí, en la Defensoría del Pueblo sí. de la Ciudad, que permitía además ejercer la profesión, o sea, uno podía trabajar ahí, tenía la posibilidad de empezar a ejercer la profesión, empecé a ejercer la profesión acá en la capital, en San Isidro, me acuerdo que me iba temprano a la mañana a San Isidro, en tren, volvía de San Isidro, era muy lindo ir a San Isidro, al edificio de San Isidro, recorrer los tribunales, no había tantas colas como, bueno, ahora desaparecieron ahora. Cambió totalmente la, la procuración, es otra cosa a partir de la digitalización. Eh... Y, y les resultaba, digamos, o sea, porque uno sigue la vida, ¿no? Después que tiene algo así como tan tan importante, pero digo, y de, yo siempre, entusiasmo. Siempre pude entusiasmarme sí. de vuelta con el trabajo en la Defensoría. En todos los temas de la ciudad hay montones de cuestiones, ¿no? Este, desde los temas de corrupción, el problema de las licencias truchas de los automotores que se, sigue existiendo, ¿no? el problema de las licencias uh -huh. truchas de automotores que te, te las dan en la misma agencia de licencias, hasta los problemas de los hospitales, los problemas de las escuelas, la discriminación en las escuelas, no sé. hay, hay montones de temas, nos pudimos entusiasmar muchísimo uh -huh. y trabajar muy bien, trabajé muchos años con Ganora este, con mucho gusto. Y después me tocó también asesorar al, al primer procurador penitenciario, eh, al doctor Eugenio Freisas que lo habían designado Procurador Penitenciario, que es una oficina de, del Ombudsman que se crea en el marco del Poder Ejecutivo primero. Y también fue un trabajo que me interesó mucho, visité mucho las cárceles, con él todas las de la Capital Federal, había una unidad uno de caseros, que era un edificio muy laborando en el, en, en el derecho y por causas justas, sí. Me gustó mucho el trabajo en la Procuración Penitenciaria. Me ofrecieron quedarme ahí cuando se fue Freisa, pero decidí este. No quedarme, y bueno, después concursé para ser juez nacional de ejecución y fui el primer juez nacional de ejecución designado por concurso después de la reforma de la Constitución, uh -huh. en el 94, y había concursado simultáneamente este, un cargo de camarista en la ciudad que tardó muchos años en crearse, uh -huh. porque primero crearon dos salas, después crearon una tercera a partir de unos amparos que presentaron a otros jueces, y finalmente me convocaron... Y me incorporé como décimo camarista la Cámara, que ahora ya tiene de vuelta sus 12 cargos. Marcos Migliana terminó en, en otro de los organismos más prestigiosos que tiene, ¿no? Eh, el, el, no sé si decir el Estado argentino, ¿está bien dicho así? No, 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 no el equipo no es depende. una ONG. No. Claro, no depende. No, ¿Me quedé pensando en eso? <laughs> el Después del subidón, ¿qué viene? Viene el bajón. Claro. Y vino el bajón de la leyes de obediencia de vida, punto final. Y de una u otra manera, todos nos fuimos alejando de la fiscalía. Yo me fui al equipo de antropología. Y desde ahí hasta ahora, pero es otra historia. Uh -huh. ¿Y se sintieron muy mal, como mucha gente, con las, las leyes? Terriblemente mal. Uh -huh. Sí, por ahí demasiado mal. Eh, digo demasiado en el sentido, hoy lo ves. Como y lo, ves, y uno, ves la película. Y uno y lo, lo juzga menos. Las condenas, condena, ¿cómo las condenas? Cómo, no? bueno, ¿Cómo no condenaron por junta? Nosotros laburamos no, mucho eh, tiempo. para no, condena por junta y claro. bien, no por sí, fuerza. Y ese clima está muy bien logrado en la película. Ah, la sí, decepción de la eso. fiscalía con las absoluciones, por ejemplo. Y, o, visto con los años, 40 años después, uno dice, bueno, Pará, se hizo lo posible muy en aquel bien, momento. Claro. Ahora lo de sí. distancia. Pero en aquel momento muy... lo veíamos con furia. Como una decepción. Paramos un recurso, recurrimos la decisión, fuimos hasta la corte. Porque aparte está cerca de la gente y hubo gente que vivió esa. Esa condena y esas no condenas Con mucha eh, Con mucha angustia personal Porque había dado todo Había dado todo, más que todo Y, y no consiguieron que su caso se, se probara más allá De una determinada fecha El corte era más o menos arbitrario Pero, digamos, quiero hablar Específicamente sí, sí, hablando sí. de Víctor Basterra sí, ¿no? sí, totalmente. Eh, Y fue fue, fue esa, esa, ese, ese fallo para él fue Un, un, masazo, un, tremendo, un masazo Tremendo a mí en primer lugar me sale agradecerles. Te lo digo como ciudadano común es como un agradecimiento. La película me emocionó del que me entré hasta que me fui porque viví esa época tremendamente. Igual que Rey mm -hmm. indudablemente somos de la misma generación uh -huh. entonces bueno, le suele ser agradecimiento. Mi pregunta es cómo era la relación con la política porque se lo ve a Alfonsín en una sola imagen metido en el fondo. ¿Cómo eres trasera con Alfonsín? ¿Tenía injerencia? ¿Hay un, ¿Hay un operador político que se junta? ¿Eso es verdad? ¿Que se juntaba con Estracera o hablaba o lo presionaba? Eh, es la, la, la única, digamos, que me, me generaba ruido en la, en la película. Yo, el, el, la reunión con Alfonsín de Estracera, yo me enteré por la película y después volví a ver un documental anterior que se hizo hace un tiempito. Eh, no, hace 20 años hizo, hace, en el 2005 creo que lo, lo había hecho Gustavo Silvestre y Bonelli, creo que eran. ¿no? Y ahí está, se cuenta cómo fue eso y él, él, él lo comenta. Eh, después él claramente, por ahí toda la vida él fue radical, yo creo que era frondicista más que radical, o sea, se había quedado con el radicalismo separado. En, en el frondicismo. Y durante lo, el primer tiempo yo no, no sentí para nada que él tuviera afinidad política con el radicalismo, ni nada por el estilo. Y después, claramente sí. En los últimos años de su vida, él eh, admiraba mucho a la figura de Alfonsín y le pareció muy importante el apoyo que le dio al que se pudiera hacer el, el juicio y que no le diera instrucciones concretas a él durante el juicio, hasta la instrucción de la, la obediencia de vida, porque ahí sí esa recibió una instrucción. Esa, 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 la, esa la recibió y la firmó, lamentablemente. Esa la, la, la dio eh, Alfonsín y él la aceptó. Ahí le llegó una instrucción escrita por la cual dejó de presentar el dictamen que hubiera sido muy importante, que ya lo habíamos convencido de firmarlo, este, impugnando la ley de obediencia de vida. En su momento impugnamos la ley de, de punto final y se estuvo muy cerca de lograr un fallo de la Corte que declara la inconstitucionalidad. En la, la obediencia de vida había más argumentos para decir que era inconstitucional y eh, de hecho hubo dos disidencias en la Corte y por ahí... Podía haber habido tres disidencias, se podía haber declarado la inconstitucionalidad, hubo algunos jueces que la declararon inconstitucional y por ahí se podía haber revertido eso. Este, pero él recibió una instrucción escrita, en aquel momento él entendía que los fiscales dependían del Poder Ejecutivo, había un artículo del reglamento de la Justicia Nacional del que esto se deducía y de hecho lo había nombrado el Poder Ejecutivo por resolución, no no había no tenía un acuerdo del Senado él para estar en, en la Fiscalía de la Cámara, sino que había sido designado por el Poder Ejecutivo. Con no sé la legislación vigente. No sé cómo ustedes atravesaron y cómo les eh, repercutió a nivel amigos, a nivel familia, la dictadura. Pero digo, ¿cómo fue tener 22, 23 años y leer los informes de la CONADEP, entrevistar gente, ver las audiencias? Digo, ¿cómo eso para un pibe tan chico, eh, saber que tu laburo depende de que eso tenga éxito o no? Bueno, yo toda mi vida, familiarmente, sentí repugnancia por la dictadura, por el, el gobierno militar, que, que hayan dado un golpe de Estado, esta indecencia de haber mandado a las mujeres a, a alojarse con Isabel Perón y después meterla a presa, este pero el conocimiento de lo que pasaba no lo tenía para nada este, aceitado. Por ejemplo, yo la carta de Rodolfo Walsh la conocí leyéndola en un expediente judicial incorporado a la prueba del, del juicio, no, no la habían difundido nunca ante los medios, no se había visto, no, no era una carta... La conocía alguna gente, otra gente la conoció en el momento, esa carta. Eh, entonces, la descripción de que había campos clandestinos, yo, la verdad que era solo, la denuncia de las tres mujeres argentinas en París, hecha en el año 1979, creo, 78. Yo la conocí en el juicio, no la conocía de antes. Claro. O sea, uno escuchaba la consigna de los argentinos somos derechos humanos y creía que había una campaña de Argentina. Yo no creía eso, yo creía que era un gobierno militar espantoso. Que era. Está muy Pero, bien, eh, perdón la interrupción. Eh, la, la, que no sé si habrá sido tan 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 así pero en la película ayuda mucho a, a pintar una época lo que le pasa a, a, al fiscal Moreno Campo a Peter Lanzani en la ficción con la madre con la madre yo lo vi con mi padre con mi padre en mi casa no creía no podían aceptar hasta y me acuerdo hasta el juicio las juntas y el testimonio de Adriana Calvo no la, la, sí. la, el, el parto en el, en el patrullero fue un, un antes y un después para muchísima gente, para muchísima gente, porque es de una crueldad, es de una crueldad tan innecesaria, tan violenta. Y ese testimonio, fíjate vos, que no termina en un fusilamiento, una tornura explícita, pero es como que te revela la calaña, ¿no? Moral. Es que además eh... uno no cree que los funcionarios mientan. Entonces, yo, claro. por ejemplo, me acuerdo de haber leído en el diario, siendo yo muy chico, haber leído en el diario la masacre de Fátima, ¿no? 40 cadáveres dinamitados que aparecen en la localidad de Fátima, que yo no tenía idea de dónde quedaba, pero cerca de la capital. Y eh, un sueltito del ministro, de, del ministro del interior. Uy, perdón. Apague, tranquilo. No, no pasa nada. No pasa nada. Un ¿No sueltito del ministro del interior. <laughs> Salvo que sea el presidente o algo así. No. Salvo que sea Alfonsín, desde el más allá para quejarse. De <laughs> no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Un suelto del ministro de Interior que era Albano Arguindegui diciendo vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Mm. Cuando trabajamos en el juicio de la Junta logramos determinar, con las fichas filoscópicas empastadas, que algunos de esos fallecidos venían de la Coordinación Federal, que dependía de Albano Arguindegui. Claro. O sea, él no investigó nada, pero que mintieran públicamente de esa manera, tan descaradamente, diciendo vamos a investigar. Mm. Y habían puesto a los muertos que, que aparecieron ahí dinamitados y tor torturados antes, y dinamitados. y el diario decía que habían estado torturados y dinamitados. Habían aparecido cinco cadáveres también en el obelisco y también decía que estaban este, torturados y también, y también aparecían las autoridades diciendo que iban a investigar. Y después resulta que los, los cadáveres del obelisco también venían de coordinación federal o de otro lugar que dependía de alguien de aquí directamente. Eh, ya se nos fue, mira, 35 minutos charlando. Nos podríamos quedar mucho más tiempo porque sí, es revisar sí. la propia historia y además revisarla de una perspectiva positiva. no Yo creo que quiero dejar a... A Marco Somigliana y a Sergio Delgado, la, la, la palabra final de, de esta charla. Pero digo, la, la gran empatía que generan estos chicos, en, estos chicos que ustedes fueron, eh, y que además no, no solo ustedes dos, sino también Javier Scipioni, Lucas Palacio, eh, Nicolás Corradini, Adriana Marcela, Judith Conning, Nicolás Corradini, Mabel Calalongo, de, de mi provincia, sí. eh, y el propio Carlos Somigliana, ¿Te, te da, ¿Sabes qué entusiasmo me pareció a mí que te genera la película? La empatía de gente haciendo las cosas bien. No, no, no porque Estrasera y Moreno Campo no lo hicieran, pero me parece que la empatía la genera que puede ser cualquiera. Che, estos pibes podrían haber sido cualquiera, cualquier pibe. Y ese es el mensaje positivo que a mí me deja la película. No sé si ustedes quieren decir algo más para cerrar esta charla. Yo, yo para, para la película, tu, la pregunta tuya sobre el tema de la, de la, de la política. La política estaba todo el tiempo ahí, pero, lo, pero no en términos de si hace esto o si hace aquello. ¿no? Y no se puede hacer en un contexto de, de, de transición como el que mencionábamos, un juicio como el que se hizo, sino una decisión política, pero férrea. ¿no? Estaba, estaba todo, cual, o sea, todo estaba dado para que vos dijeras, uy, no, pasó tal cosa, pasó tal, no, empezamos después. No, ahí claramente había una pared que era una decisión política de llevar adelante el juicio. Eso, que no hubiera para... ocurrido si ganaba el peronismo, también eso es cierto. Es... No, lo habían dicho. O ¿Se lo había anunciado? lo habían, dicho. O sea, lo habían anunciado. O sea, si no. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? No sé, porque, insisto, había, había una presión. A lo mejor sí, a lo mejor, a, lo mejor cosas... a lo mejor un juez saltaba y los procesos se demoraban, pero en, no algún, momento... Pero no, en algún momento. Pero objetivamente se había seamos. prometido eso, que se iba a respetar la ley de autoamnistía Exactamente, no, no es poco. Doctor Delgado. Eh. Yo creo que realmente tuvimos una oportunidad extraordinaria al, al poder sumarnos a ese equipo, no estábamos eh, con una preparación profesional excelente como para decir, y realmente el trabajo que hicimos es algo que lo podían haber hecho otras muchas personas, pero no había muchos que se lo animaba, quisieran hacerlo. Claro, eh. no quisi tuvimos suerte de, de, de estar ahí cerca también y de poder uh -huh. entrar en ese equipo, y fue una etapa que además la disfrutamos mucho, yo recuerdo con mucho cariño todo ese tiempo que vivimos. Eh, creo que la, con todo lo que pasó después en la historia argentina, este, sigue siendo muy bueno que se haya podido re, eh, recuperar la memoria de, de, de ese año y de ese juicio tan, tan interesante para lo que nos pasó. Mm. Más en este momento, ¿no? donde aparecen algunas, algunas voces, sí. algunos pensamientos que parecen ir, eh, ir hacia atrás en eso, que es uno de los grandes acuerdos. Me decía Pablo Garchunó, que acaba de publicar una muy buena biografía de, de Raúl Alfonsín, yo la recomiendo. Eh, me dice. Octubre empieza el año Alfonsín, de alguna manera. Y es verdad, porque se cumplen eh, este por aniversario el... tan trascendente del, del retorno a la democracia, que es uno de los pocos acuerdos eh, que los argentinos estamos respetando, sosteniendo durante tanto tiempo. Muchísimas gracias otra vez por venir y muchísimas gracias, como dijo el Doc, por aquel trabajo. Gracias. Maco Somigliana, eh, antropólogo, parte del equipo argentino de Antropología Forense. Alguna vez te tendríamos que invitar Maco para hablar un poco también de, Ay, sí. de, de, del laburo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, y Sergio Delgado, que actualmente integra la Cámara de Apelaciones en lo penal contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires. Eh, hace 40 años integraban ese equipo eh, que terminó colaborando con el juicio que llevaron adelante Estracena y Moreno Campo.